Ok, ya nos encontramos aquí en la zona Claro, en el pastel. Ya están preparando, ya están los técnicos, la gente de Claro. Y por supuesto estamos viendo en el escenario, en el stage, como le dicen, a el personal y la gente que acompaña a Edward Maya. Todavía no ha subido al escenario a hacer prueba de sonido, pero más adelante vamos a esperar un poquito a ver si se logra cantar. Llama la atención la gran cantidad de personal que se está ocupando para este concierto, porque podemos notar tanto en las diferentes tarimas y en los puntos donde van a estar las personas, tanto aquí abajo, que pues la gran cantidad de hombres trabajando, de personas haciendo posible que este concierto sea lo máximo, es increíble. Stereo Love, también vamos a estar escuchando esta noche This Is My Life, de igual manera Desert Run y por supuesto That's My Name, que van a ser uno de los grandes éxitos que Edward Maya estará mezclando y sonando para el deleite de los nicaragüenses y bueno, la gente extranjera que vive acá y que pues tiene su casa, sí, así es, tiene su casa acá en San Juan del Sur. Hola. Hola. ¿Disfrutando la playa? Sí. ¿Cuál es su nombre? Andrea. ¿Dónde es usted? De Managua. ¿Usted ahorita? Isabela. ¿En el concierto de Edward Maya? Claro que sí. ¿Tiene boleto? Ahí está. Que lo disfruten y nos vemos. Gracias, no vale. No. ¿Really? Don't videotape us. Edward Maya concert. Yes. Are you ready? Yeah. Really? Really? Your favorite song of favorite song? This Is My Life. Stereo Love, I like. Love? Yeah. This Is My Life. This Is My Life. Yeah. All my of it's favorite. Good. This song did it. Thank you. No, I don't know the words. I can't sing. Come on. Just a little. Come on. Yeah, just sing a little bit. No, I don't want to embarrass myself already. What's your name? Tess. Yes, and you? Jenna. Nice to meet you, my name is Christopher. Nice to meet you, Christopher. Very nice to meet you. Where are you from? Where are you from? Canada. Canada, and you? Yeah, Canada. Canada, okay. Yeah. Bye. Yeah? What was I going to say? Do you have concerts like this often? Yeah. Yeah? Tonight? Yeah, we're excited for tonight. Very excited. Hopefully it's crazy. Yeah. Okay. Nicaraguan people always crazy. Pardon? Nicaraguan people. Always crazy? Person. Yeah. Good. Yeah. That's good. Canadians are always crazy too. The beach are so beautiful, or not? Hmm? Yeah, it's so very beautiful. Yeah. Okay. Lots of fun too. Good party. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. And we'll see you tonight. Bye. Okay. Yeah. See you tonight. Bye. Bye. Mi gente, estamos acá en base ante pre-show de concierto de Armaya en San Juan del Sur Riva. Tenemos aquí a una fanática de Edward Maya. Dime, ¿cómo te llamas? Omar Abado. Omar Abado, así es, mi gente. Omar Abado, ¿de dónde vienes? De Managua. Nos venimos de Managua y nos trasladamos aquí a San Juan del Sur a ver el concierto más esperado, como es nada más y nada menos que Edward Maya. Imagínate, no lo tenemos todos los días aquí en Nicaragua. Así es, mi gente. Dime, ¿qué música te gusta más de Edward Maya? Dime, ¿por qué sos fanática de Edward Maya y que conoces de él? Por supuesto, Stereo Love. Es la principal y la mejor. Yo creo que todo el mundo lo conoce por esa canción y es la mejor de todas. Así que vamos a ver qué pasa en este concierto en esta noche. Pero a ver, dime, vos qué esperás del evento, qué expectativas tenés. Dinos al público de Canal 29 de Televisión, qué esperás de este gran evento. Por supuesto, imagínate, es como el concierto de Tiesto. Todo el mundo lo esperaba y fue fenomenal. Así que imagínate, en el mar, a la orilla del mar, como te digo, con la arena, con la gente, con tus amigos, la vas a pasar súper genial. Yo creo que la voy a pasar súper genial y yo sé que va a estar súper bueno este concierto. Ok, mi gente chinandega, muchas gracias para ti. Un saludo para Canal 29 de Televisión, hasta Chinandega. Un saludo para todos los televidentes de Canal 29, hasta Chinandega. Un beso. ¿Cómo se encuentran los chicos de Masaya? ¿Cómo está Masaya? Claro, encendido por este concierto, obvio. Porque teníamos que venir a Edward Maya. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes para este concierto? Que va a estar alegrísimo. Dame, ¿cuáles son las canciones que más te gustan de Edward Maya? This Is My Life, Stereo Love. Buenísimo, sí, son canciones que han estado en la lista 40 a nivel mundial. Y por supuesto, Nicaragua, por primera vez Edward Maya aquí. Contame, ¿qué esperas en esta noche? ¿Qué andas buscando además de venir a ver, por supuesto, a Edward Maya? Pasarla muy bien con todos mis amigos, pasar un buen rato.
¿Estás soltera? Sí. Soltera. ¿Qué tal? ¿Has visto el ambiente? ¿Cómo esperas la noche de hoy? Bueno, esperamos que venga mucha gente. Han venido de Matagalpa, Jinotega, de Managua. Así que la gente de Managua y otros departamentos haciendo presencia aquí en San Juan del Sur para encontrarnos con Edward Maya. San Juan del Sur, que dicen que es el departamento de la perdición. Rivas, no es cierto. Bueno, estás linda, preciosa y te deseo éxito. Gracias por la entrevista. Me gustaría que le mandaras un saludo a todos los chicos de Occidente, de León y de Chinandega. Un saludo a toda la gente del Occidente, de León y Chinandega. ¡Mua! Esperamos estar cerca con Ron Flor de Caña. Chao. Okay, gracias. Nosotros seguimos viendo el pre-show aquí desde San Juan del Sur. Bueno, en verdad, San Juan del Sur es muy parecido a las playas brasileñas, me gusta mucho, es entretenido. Y pues, llevo poco tiempo aquí, en San Juan, pero la he pasado excelente, el alcohol es buenísimo y pues, en verdad, estamos empezando, pero lo vamos a pasar excelente, estoy seguro de eso. ¿Y cuánto tiempo tenés de estar aquí en Nicaragua? Contame. Bueno, llevo exactamente 9 años viviendo aquí, pero en el 2009 lo vi allá, el 2007, o sea, llevo aquí, allá y así estoy. Pues. Ok, pero no. No se te nota el acento portugués, pero bueno, mandale un saludo a la chica que en portugués. Okay. Beleza para todas esas garotas, deseo un sorte para todas y un beso enorme. Ok, gracias, man.
Thank you. And now it's time for our... Yeah.